El Instituto Tecnológico José Ortega y Gasset presenta Algo para recordar, el cine y otras cosas dignas de guardar en la memoria. Muy buenas noches y bienvenidos a la segunda entrega de su programa Algo para recordar. Es una producción original y exclusiva del Instituto Tecnológico José Ortega y Gasset con la participación de los estudiantes de este Centro de Estudios Superiores. Hoy les tendremos una velada inigualable. Les vamos a presentar cuáles son las películas votadas como las mejores de la historia. También les presentaremos 10 nuevos films que ganaron la estatuilla del Oscar. Disfrutarán de una nueva banda sonora. Conversaremos con uno de nuestros invitados acerca del cine y recorreremos la actualidad del séptimo arte. Todo esto y más aquí, en Algo para Recordar. Bienvenidos. Seguimos en Algo para Recordar mientras nos deleitamos de la guitarra clásica de David Carpio Herrera. Y ahora les invitamos a disfrutar de nuestro segmento Momentos Inolvidables del Cine, en el cual les vamos a presentar las películas que por más de una ocasión han sido incluidas en las listas de las mejores de todos los tiempos. Veamos. Durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, se han realizado innumerables listados de las mejores películas de la historia. Sin embargo, existen dos que pueden considerarse los más importantes. El primero, que es el más famoso, influyente y permanente, fue realizado en Bruselas en 1958 por críticos de todo el mundo. Y el segundo, que Carl Kavanagh sintetizó sobre la base de más de un centenar de otros listados hechos por personajes e instituciones relacionados con el cine. Según la lista de Bruselas, las mejores películas de la historia son: en la categoría de cine mudo, El acorazado Potemkin, del director ruso Sergei Eisenstein, acerca del levantamiento de la tripulación del acorazado del mismo nombre en la época de la Revolución Rusa. Y en el cine parlante, Ciudadano Kane, de Orson Welles, que retrató la vida del magnate de la prensa americana de ese entonces, William Randolph Hearst. De acuerdo a Carl Kavanagh, en cambio, las 18 películas que están presentes con mayor frecuencia en los listados de los críticos, historiadores e instituciones, y por tanto alcanzan el mayor puntaje en la estadística de las mejores películas de todos los tiempos, son: Todo acerca de Eva, Luces de la ciudad, Doctor Strangelove, Los 400 golpes, La general, La saga de El padrino, La gran ilusión, Avaricia, Lawrence de Arabia, M, Napoleón, Con la muerte en los talones, Atrapado sin salida, La pasión de Juana de Arco, Rashomon, Las reglas del juego, Los siete samuráis y El tercer hombre. Veamos unas escenas selectas de tres de ellas. Luces de la ciudad, del mayor genio que ha producido el cine, Charles Chaplin. Una obra que combina comedia con romanticismo y que trata de las tribulaciones de un pobre vagabundo enamorado de una chica ciega, a la que trata de ayudar a recuperar la vista por todos los medios a su alcance. Los Siete Samurái, la principal obra maestra del gran director japonés Akira Kurosawa, en la que siete aventureros son contratados para liberar a los habitantes de un pueblo de la esclavitud a la que se les somete un grupo de bandoleros. De esta película se hizo una versión americana en el género western con el nombre de Los Siete Magníficos. Al enterarse de que mi negocio son las drogas y no el juego, al que consideran un
un vicio inofensivo. Las drogas son sucias. Don Corleone. A mí no me interesa cómo otros... El Padrino. La vida, entiendo. La historia de la familia Corleone, cuyos patriarcas fueron interpretados sucesivamente por Marlon Brando, Robert De Niro y Al Pacino. De su millón. Y que nos muestra el mundo de la mafia de una manera magistral. El Padrino es la única serie o saga cinematográfica que merecidamente consta entre las películas más votadas como las mejores de la historia del cine. Tengo una gran debilidad por mis hijos y los he malcriado, como podrá ver. Prepárese ahora a conocer cuáles fueron los filmes galardonados con la estatuilla del Oscar entre 1938 a 1947. Tómalo o déjalo, 1938. Yeah, well, tonight I wouldn't mind dancing with Abe Lincoln himself. Lo que el viento se llevó, 1939. Rebeca, 1940. Qué verde era mi valle, 1941. La señora Miniver, 1942. Where's the moustache you used to have, son? Yes, I'd be so proud of it. Well, I remember being so very proud. Oh, I love it. Thanks to you, Paris, of well, happier days. He does. Casablanca, 1943. As possible. Well, the geography may be a little difficult to arrange. Paul, table 30. Yes, sir. Right this way, if you please. Have Sam play As Time Goes By. I believe that's your favorite tune. Thank you. Siguiendo mi camino, 1944. Hey fellas, what are we gonna hang around here for? Día sin huella, 1945. Los mejores años de nuestras vidas. 1946. La barrera invisible, 1947. There's more than that. Your face takes sides, as if you were voting for and against. When I told you about my lung to have a nice home like ours.
De los 39.000 hombres y mujeres que ingresan a la Guardia Costera de los Estados Unidos, solo 280 personas se convierten en rescatistas. Esto los convierte en la Guardia Costera de élite. Somos lo mejor de lo mejor. Cuando las tormentas clausuran los muelles, nosotros salimos. Cuando los huracanes prohíben que la naval vuele, nosotros volamos. Y cuando al Señor Todopoderoso se le ocurre bajar del paraíso y destruye su gran obra con vientos que rompen los cimientos de las casas, nosotros ahí estamos. Sin embargo, tienen la oportunidad de salvar vidas. Eso es algo que no tiene precio en este mundo. Es todo. Sean bienvenidos. Bienvenidos al Colegio A. ¿Alguna pregunta? Capitán, me apellido Fisher. Tengo una pregunta. ¿La persona que tiene esos récords aún está viva? ¿Por qué lo pregunta? Me gustaría hacerle saber que lo borraré de esa lista con mi nombre. ¿En serio? ¿Por qué no se lo dices tú mismo? Está justo atrás de ti al final del salón. Vuélvanse y rindan honores al señor en jefe Ben Randall. El señor Randall será su instructor durante las siguientes 18 semanas. El jefe Randall es uno de los rescatistas más condecorados en la historia de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Ben, ¿te gustaría continuar la clase? Creo que ya fue suficiente por un día. El Guardián, una película de acción y drama protagonizada por Kevin Costner y Ashton Kutcher. Merece nuestra recomendación por tratarse de un film que, además de una trama interesante, contiene un mensaje de heroísmo y valor realmente inolvidable. Las decisiones que ustedes tomen en esta etapa van a determinar si ustedes viven o mueren. ¿Por qué no le estás dando respiración de boca a boca? ¿Por qué no lo estás resucitando? Porque no conozco a alguien que permanezca vivo sin respirar durante 15 minutos, señor en jefe. Ya entendieron lo que hemos explicado en tierra, es lo mismo. Manténganse juntos, no importa lo que pase allá afuera, manténganse juntos. Kevin Costner caracteriza a un rescatista del servicio de guardacostas de los Estados Unidos que se encuentra al final de su carrera y es desafiado por un joven recluta que intenta destronarlo como legendario héroe de cientos de valerosos salvamentos. Si lo hacen de 25 a 30 metros, mueren. ¿A dónde van? ¿Van a regresar en un rato? No lo sé, tú ya sabes, Hodge, si van a volver, ¿verdad? Sí, pero nunca nos habían dejado tan lejos. ¿Bromeas? No, no me había tocado esto. No van a regresar. ¿Quién vence en la extraordinaria competencia entre estos dos valientes? El final es uno de los más inspiradores y estremecedores de la historia del cine. El Guardián es una muestra del cine que nadie debe perderse. Le invitamos a comprobar que vale la pena tomar muy en cuenta nuestra recomendación. La banda sonora de la película Amadeus es irrepetible, porque es la música compuesta por el mismo Mozart. Escuchen esta maravillosa melodía compuesta por el músico más grande que ha dado la humanidad.